Así son las cosas en este programa. Se ha roto la calefacción, pero a cambio ha llegado el Franco Tirarrock. Buenos días. Buenos días. Buenos y frescos días. Sí, sí, sí. ¿Tanto? Aquí estamos en la camarita. Bueno, el otro día me encontré con mis dos compañeros con los que yo compartí mi primer piso de, en Madrid, de estudiantes. Sí, sí, de soltero, de estudiantes, que éramos ahí muy críos. Bueno, fue una época de luces y nieblas, porque fue en Valladolid. Bueno, una época más bien de pocas luces y muchas nieblas. Ya te digo yo que ahí estaba cargado el ambiente allí. Bueno, mis compañeros se llamaban Patri, era una chica que se llamaba Patri y un chico que se llamaba Amador, ¿vale? Amador, Amador era un chaval, pues, a ver, para describirlo como yo, Will de Friends. No sé si, pues ese. Así lentito, ¿sabes? Que feliz de la vida. Me acuerdo cuando le conocí que le dije, por mi pueblo pasa el camino de Santiago. Y me dice, ¿y a qué hora pasa? Y la Patri era una chica muy pijilla, que decía una cosa que me hacía mucha gracia, que cuando se tiraba un pedete decía, se me ha caído un pumba. Un pumba. Un pumba, tío. Qué fina. Que es muy fina. El primer día que dijo, se me ha caído un pumba, Amador y yo buscándolo, que se te ha caído el qué. El león. ¿Se te ha caído el qué? Bueno, pues era el típico, estuvimos rememorando aquellos años, el típico piso de estudiantes, que pues yo qué sé, pues ahí te levantabas un martes y había un tío durmiendo en la alfombra, otro jugando a la PlayStation, otro estudiando, otro bebiendo calimocho. Pero que era un martes a las 9 de la mañana, ¿qué dirás? ¿Estás exagerando un poco? Un poco sí, porque es verdad que nunca había nadie estudiando, pero de los demás era verdad. Era el típico piso, allí no limpiaba nadie, había mierda, que un día viendo la tele le pasamos la mano a la pantalla y apareció otro personaje de la serie, ¿no te lo crees? Había mierda. Entrabas en la cocina y eso era el suelo, chof, chof, chof. Había aceite en el suelo que nosotros las patatas fritas las hacíamos tirándolas al suelo y dando la calefacción. Reíros, pero es una cosa que echamos hoy de menos aquí, lo de la calefacción. Y era el típico piso de chavales jóvenes, porque cogías un cuchillo y era de Nestlé, un servilletero y era de Danone, un vaso y era de nocilla, que vale, que lo del vaso tu madre también lo hacía, pero ya le fregaba el papel por lo menos, coño. Y luego, claro, es que no sabíamos hacer nada, éramos muy jovencicos. Tú imagínate para poner una lavadora, que encima era la primera vez que vivíamos con una chica, que eso era un palo, y acababa de ponerse de moda los tangas, eso era una movida. Sí, ¿no? Ibas a tender la lavadora, ¿cómo tendías eso? ¿Una cuerda, otra cuerda? Pues hacíamos lacitos, hacíamos figuritas, ¿sabes? Era una cosa que decía, ropa, es ropa interior. Bueno, interior sí, pero ropa, ropa no era. Es una cuerda, ¿sabes? Decía Amador, pero si con esto se te tiene que quedar el cachete lado, ¿sabes? Si es que esto es el símbolo de Mercedes, pero de algodón, ¿sabes? Lo mirabas. Le digo, tío, pues se ha puesto de moda, tiene que ser muy cómodo. Bueno, pues ahí tenéis al tío incrédulo que se metió en la habitación y sale con el tanga del piolín de la Patri puesto. Qué imagen que no se me va a ir de la cabeza jamás. Digo, pero ¿te has puesto el tanga al revés? Dice, no, digo, pues tápate porque se te ven las bolas, tronco. Parece que le han salido el piolín dos paperas. Con pelos negros, tronco, tapa eso, por favor. Llega la Patri y dice, ten cuidado con eso que me ha valido 10 euros. ¿10 euros? Tío, pero ¿a cuánto estaba el kilo? Si esto es un hilo, ¿sabes? Que encima era mentira, ¿sabes? Se los compraba en el mercadillo. Sí, lo ¿no? sé, porque el tanga de la supernena lo metimos en la lavadora, salieron todas mutiladas. Una sin brazo, la otra sin cabeza. Digo, parece que te metí un petardo en la franja. Porque no sabíamos, ¿sabes? ¿Dónde claro. le pones la pinza a un sujetador? Pues donde hay tela, tronco. Donde hay tela. Luego iba la Patri por ahí que parecía que tenía cuatro pezones. Pues oye, esto, lo que te digo, que iba con las largas y las antinieblas. Por algo, Pablito, por algo, por favor.